Amigos, bienvenidos al cuarto programa de Tiempo de Juego, dispuestos a pasar un buen rato, a sacar todo el deporte, ponerlo encima de la mesa y llevarles a su casa toda la actualidad deportiva. Vamos a hablarle, como siempre, de fútbol, de baloncesto, de tenis de mesa y además en este nuevo programa tenemos algunas novedades que os adelantaremos a continuación con alguna sorpresa. Vamos a incluir a partir de ya un equipo más que lo trataremos en este debate. Pues antes de meternos más en materia, presentarle a los tertulianos y hablarles de toda la actualidad deportiva, vamos a conocer y a repasar los titulares que nos ha dejado la actualidad. Dentro titulares. El primer match ball a la red. El club tenis de mesa Fuentes cae por 5-4 ante Zalamea tenis de mesa. Les hablaremos de este encuentro y en baloncesto. Podía pasar, la Asociación Deportiva Baloncesto Herrera gana por 87-47 al Club Baloncesto Sifusa Fuentes. Y en fútbol, en un túnel y sin visos de luz al fondo, el Club Deportivo Fuentes cae en casa por 0-1 ante Unión Polideportiva Los Corrales y se mete en una muy negativa racha. Analizaremos estos tres encuentros y también la previa de nuestros equipos. Rival complicado para resarcirse, pero ya toca. El Club Deportivo Fuentes jugará a domicilio el próximo encuentro entre Sevilla e este Polideportiva. Y tercera final para el Club Tenis de Mesa Fuentes, que se enfrentará en casa a Conservas Guadiana. Y en baloncesto, el playoff pasa por seguir ganando en casa. El Club Baloncesto Sifusa Fuentes jugará ante Coria. En el tema de la semana, este programa en Tiempo de Juego, les hablaremos de las dificultades y las carencias médicas en los estadios. Y como no, por supuesto, repasaremos la programación deportiva para el próximo fin de semana. Mucha tertulia y mucho debate que comienza ya en Tiempo de Juego. Estos son los titulares. Una vez repasado toda la actualidad deportiva, nos vamos a meter ya en materia, pero antes de hacerlo, os queremos presentar, os vamos a presentar a los tertulianos que nos acompañan hoy. A mi derecha del todo, lo que viene siendo la izquierda de vuestras pantallas, Eduardo Miranda, jugador del Club Deportivo Fuentes en categoría de cadete. Muy buena, Eduardo. Buenas. ¿Qué tal te encuentras? Tu primer programa. Bien, bien. A continuación tenemos a Padilla, que nos acompaña por cuarto programa consecutivo. Él nos ayuda en las transmisiones del Club Deportivo Fuentes. ¿Cómo te encuentras, Padilla? Bien, Miguel, encantado de estar aquí en el cuarto programa. Otro jugador más del Club Deportivo Fuentes en categoría cadete, Ricardo Muñoz, lo tengo a mi izquierda. Muy buenas, Ricardo. Muy buenas. Y repite por segundo programa, con dos ausencias, que ha estado por problemas médicos, Mario Ruano. Mario, ¿qué tal? Muy bien, muy buenas tardes y con ganas de volver. Bueno, pues vamos a meternos ya en faena. Los tertulianos, como ven, una mesa repleta una semana más. Vamos a comenzar hablándoles del Club Baloncesto Sifusa Fuentes. Antes de meternos en materia, vamos a ver qué es lo que le ha pasado con el resumen en el último partido de liga. Podía pasar. Asociación Deportiva Baloncesto Herrera 87, Club Baloncesto Sifusa Fuentes 47. Entraba dentro de lo predecible, lo probable, lógico. Si fuera ese el auténtico debe del conjunto fontaniego, quien tan solo ha sido capaz de ganar dos partidos en toda la temporada, hacerlo en casa de un líder tan sólido como cantan sus números, el triunfo se eleva a un porcentaje muy alto de que todo, absolutamente todo, tenga que salir. Ha de fermentarse un ataque constructivo, rápido y dinámico sobre una férrea defensa. El acierto debe ser casi matemático a cada lanzamiento. En definitiva, el margen de error a menos cero si se quiere triunfar en casa de Herrera. Recordemos que el rival no ha cedido ni un choque, como anunciáramos en la previa. No hay quien le tosa a un equipo que centra y cuenta por victoria
todos sus partidos. En estos números de Horda, con estas cifras que pueden asustar a muchos, casi todos, antes de saltar ni siquiera a la cancha, se deshacían de las indumentarias de calentamiento el Club Baloncesto Cifuentes y se disponían a batirse en un atractivo choque. El comienzo del envite ya dejó a las claras la dificultad del mismo. En el primer cuarto la diferencia era considerable, 19-8. A pesar de todo, el segundo tiempo fue muy reseñable en lo que a cierto anotador se refiere, y más aún si cabe ante el rival que lo sometía. 17 puntos en un segundo tiempo más que digno del cuadro fontaniego. A pesar de ello, el cuadro herrereño siguió su promedio anotador y subía la cifra de 45 puntos al luminoso, 45-25. Tras el descanso, el equipo fontaniego se sintió incapaz de acertar en el marcador. La abultada diferencia, a pesar del derroche, era una losa psicológica que pesaba más que el cansancio físico. Los dos siguientes cuartos sirvieron para seguir comprobando la evolución del conjunto fontaniego, quien, a pesar de las muchas bajas, está en la línea adecuada de la lucha por los puestos de playoff. Finalmente, la diferencia de marcador fue más numérica que real en lo que a predisposición y nivel de ambos conjuntos se pudo vislumbrar en la cancha. Bueno, pues esto es lo que le ha ocurrido al Club Baloncesto Cifusa Fuentes, una abultada derrota, 87-47 en el último partido de liga, aunque ciertamente era contra el líder, contra el intratable líder, en cierta medida se podía esperar. ¿Cómo lo has titulado, Mario, y cómo has visto tú este partido? Bueno, la derrota era algo que se esperaba, ¿no? Era muy complicado que el equipo fuera capaz de, además en casa del Herrera, llevarse los puntos. Y también lo dijo Peche en el programa que estuvo aquí, que aseguraba que ese equipo no iba a perder en la primera vuelta ni un partido y que era claro favorito en la categoría. Por otro lado, el equipo nunca pudo estar por delante en el marcador, empezó un poco mejor, pero fue perdiendo fuerza a lo largo del partido. Y al final la diferencia después del descanso fue aumentando cada vez más hasta los 40 puntos de diferencia. Algo que el equipo fontaniego acostumbra a hacer aquí en su campo contra otros rivales, pero que contra el líder la verdad es que había que cruzar los dedos y esperar que ocurriese un milagro para que Fuente ganara. El porcentaje anotador, a pesar de ser el líder, 47 puntos, la verdad es que es elevado, y como bien nos comenta Mario, es que el rival no ha cedido ni siquiera una sola derrota a lo que llamamos de campeonato. Son 13 partidos, 13 victorias, unos números aplastantes, y con mucha ilusión viajaba el equipo fontaniego buscando meterse en los puestos de playoff. Y como bien nos comenta Mario, es que prácticamente fue empezar el partido aluvión de canastas y prácticamente fue a contrarremolque prácticamente todo el encuentro y no fue capaz de meterse en el partido. A pesar de todo, está séptimo con opciones de meterse en puesto de playoff. Mario, ¿tú sigues viendo al equipo con posibilidades de meterse ahí en la lucha? La derrota evidentemente no hacía peligrar el puesto, ¿no?, del equipo, porque no, los equipos de atrás no conseguirían quitarle esa séptima plaza que lo mantiene ahí en la línea, en la pelea por los puestos de playoff. Sí es cierto que el próximo partido es vital si quiere seguir optando a poder colarse en esos seis primeros puestos, puesto que aún ganando no se mete en el, no tiene opción a la séptima plaza. Pero bueno, hay que afianzarse ahí en la mitad de la tabla para no perder nunca lo que viene siendo la posibilidad de entrar en los puestos de playoff. Digamos que es el gran objetivo, y además así nos lo confirmó aquí en plató en el primer programa de Tiempo de Juego Peche. Además también lo ha hecho en otras multitud de veces que hemos hablado con él fuera de cámara, micro cerrado, y nos comenta que es el gran objetivo del Club Baloncesto Cifusa Fuentes jugar los playoffs, y además con las tres incorporaciones recientemente por el cese temporal en la competición del conjunto del Fuentes Vázquez, la gran oportunidad que tiene este año el equipo de meterse en los puestos, aunque eso sí, es llamativo que busque y pretende los puestos de playoff. Sin embargo, en toda la temporada todavía no se ha metido entre los seis primeros, todavía no se ha metido en los puestos que dan derecho a los playoffs. Luego, por lo tanto, es un objetivo ansiado, deseado, pero que todavía no ha estado muy cercano. A pesar de ello, tienen un partido menos que algunos de los equipos, porque otros ya si van recuperando los partidos, en caso de lograr la victoria, se metería ahí en la lucha, pero todavía no está todo conseguido. Un playoff que además ya le adelantamos, Juan está hablando con él hace bien poco y me comenta que van a solicitar a la federación el que se juegue aquí en casa, la sede, que se juegue aquí en Fuentes de Andalucía todos los partidos. Eso es muy atractivo
porque la verdad es que se monta un gran espectáculo. Vienen animadoras, animadores, vienen todos los equipos aquí, mucha música, mucha diversión, y la verdad es que es un gran espectáculo que esperemos se lleve a cabo. Pero claro, si se solicita esa sede, no es por meter presión, pero claro, si se solicita esa sede es con la idea de que el equipo esté, porque sería un poco triste que se jugara unos puestos de playoff aquí en Fuentes de Andalucía sin el equipo fontaniego. No, Mario, la verdad es que eso sería un palo. Hombre, lo atractivo sería tener al equipo, ¿no? También porque esa intención que siempre tiene cualquier equipo de Fuentes de que la gente vaya a los campos a ver y apoyar el partido, pues atraería más a público de aquí de Fuentes, y yo creo que el equipo tendría eso, el respaldo de su afición. Por otro lado, también considero que lo acabo de decir, que el equipo opta por el ascenso, que es un objetivo que es el más alto ahora mismo en la categoría, y que aún todavía no se ha metido en esos puestos de playoff. Yo confío en que el equipo tiene suficiente fuerza para hacerlo, y aparte el partido que se tiene que jugar aquí en Fuentes contra Las Cabezas, sí, si no recuerdo mal, es justo la antítesis, lo claro, contrario del líder, no ha ganado ninguno. No ha ganado ninguno, entonces esos dos puntos evidentemente creo que se pueden considerar que van a conseguirlo. Si en Coria, contra Coria, perdón, que es el próximo partido aquí en Fuentes, hacen un buen encuentro y siguen manteniendo lo que es la dinámica de ganar en casa, perder fuera, que es un equipo más intermitente, pues yo creo que sí, que el sexto puesto puede conseguirlo. Ahí va a estar la clave, como bien nos comenta Mario. El próximo partido va a ser contra Coria, un rival además directo, segundo clasificado. Eso sí, unos números muy diferentes al líder. Ha caído ya en cuatro ocasiones, pero será un rival muy complicado. La clave para este ascenso va a estar sobre todo en mantener el estadio de la estación como un fortín. Son ya cuatro los encuentros consecutivos los que lleva el equipo fontaniego logrando la victoria, y esperemos que consiga en el siguiente, como bien nos comenta Mario, lograr la victoria, aunque fuera no sea tan certero, por lo menos mantener esa media. Si consiguiera dar el zarpazo fuera de casa, donde daría ese puntito que necesita sí o sí, o sea, tiene que ganar algún partido fuera de casa si se quiere meter en los puestos de playoff. Una trayectoria bastante interesante que lleva en lo que al pabellón de la estación se refiere, pero a domicilio la verdad es que hay un Fuentes, un Sifusa Fuentes en casa y un Sifusa Fuentes a domicilio. Esta más o menos es la trayectoria y cómo le ha ido al conjunto fontaniego de baloncesto en el último partido de liga. Nos vamos a meter ahora ya en la previa del próximo choque del conjunto fontaniego, pero antes vamos a conocer algunos datos, algo de información del próximo rival del conjunto fontaniego. El playoff pasa por seguir ganando en casa. Club Baloncesto Sifusa Fuentes versus Club Baloncesto Coria. Un duro rival visitará la cancha de los guerreros fontaniegos, quienes tratarán una jornada más de recuperar en casa lo que pierden fuera. Será un reto mantener la inexpugnabilidad de la cancha de la estación por quinto partido consecutivo. Para impedir eso, vendrá un colíder de la clasificación con todas las ganas puestas en romper esa dinámica. Pero el conjunto fontaniego tiene las ideas muy claras esta temporada. Quiere luchar por los puestos de ascenso hasta el último suspiro y sabe que ganar en casa es la única clave para lograrlo. A domicilio es complicado y por el pabellón de la estación tienen que pasar todos los rivales directo, por lo que todas las opciones aguardan con ganas en la cancha fontaniega. Será un partido de tú a tú entre dos conjuntos con aspiraciones similares. El equipo de Coria lleva cuatro jornadas sin perder, por lo que este encuentro será un doble reto para el conjunto del Sifusa. Por un lado, mantener invicta la cancha por quinto partido consecutivo, a costa de romper, por otro lado, la racha de cuatro partidos consecutivos que lleva ganando el rival. ¿Qué pasará? Para saberlo, no puedes perderte el próximo sábado 8 de marzo a las 5 de la tarde el atractivísimo encuentro en el pabellón de la estación. Nos vemos. Mucha suerte en el encuentro, guerreros. Pues este será el atractivo choque que tendrá el Club Baloncesto Sifusa Fuentes, pero no jugará el próximo fin de semana. Ya les adelantamos que hay descanso tanto de baloncesto como tenis de mesa y no se volverá a jugar hasta el siguiente, pasado lo que es para todos los fontaniegos, lo que es el certamen de agrupaciones locales y el certamen de agrupaciones foráneas. A partir de ahí seguiríamos estando todavía en carnaval, pero ya pasarían esos certámenes y nos meteríamos ya, como estamos diciendo, en el siguiente fin de semana. Bueno, pues ese es el partido que tiene el Club Baloncesto Sifusa Fuentes contra Coria. Tiene que mantener la estación invicta, cuatro partidos consecutivos. La idea es llegar al quinto. Mario, ¿crees que el parón ahora le viene bien, le viene mal? ¿Crees que es un momento para tomar aire después de esta derrota abultada? ¿Cómo lo ves? Hombre, el parón
puede tener un lado bueno, que es el de dar un poco de tiempo al equipo a que piense, a que se replantee un poco. No lo está haciendo mal, porque el partido en casa hizo todo lo contrario que en Herrera, ¿no? Tuvo una gran puntuación. Pero también, por otro lado, Carnaval, que es una fecha importante, una fiesta importante aquí en Fuente. Son gente joven, que hay que entender que tengan ganas de diversión. Y bueno, podría pasar un poco factura el hecho de que ese fin de semana, también hay que considerar que es un fin de semana únicamente, ¿no? Que tienen luego una semana de trabajo y que supongo que prepararán el partido. Pero si no llega a haber parón, si bueno, no es complicado, porque ciertamente de agrupaciones locales, sí, más de uno que conocemos, claro, sale. Claro, sin duda el parón le viene perfecto por el hecho de que igualmente no se van a privar, supongo, de la fiesta, ¿no? Pero el rival es fuerte, es el segundo clasificado, tiene 24 puntos. Ahora mismo está en puestos directos de acceso directo. Y tampoco pienso que sea un rival que venga a ponerlo fácil aquí en Fuente, porque se juega el estar como equipo que asciende de forma directa. Seguro que no, lo pondrán muy complicado y se va a dar una clave que hace al choque muy atractivo. Será un partido de retos doble por parte del conjunto visitante, Corias, que lleva 4 partidos consecutivos, tanto a domicilio como fuera, logrando la victoria. Por parte del Club Baloncesto Sifusa Fuente, son 4 los partidos que lleva consecutivos en su cancha ganando. Luego, por lo tanto, será un 4 contra 4. Alguien tiene que romper. Las estadísticas están para romperse y, de algún modo, hacia un lado o hacia otro, se va a decantar la balanza, que va a ser clave para el Club Baloncesto Sifusa Fuente, que ya le van quedando cada vez menos finales para meterse ahí en puestos de playoff. Bueno, pues esto es lo que le ha pasado al Club Baloncesto Sifusa Fuente. Hemos repasado la trayectoria y el próximo rival. Cambiamos ahora de bloque, nos metemos ahora en tenis de mesa. Antes de ver lo que le ha ocurrido al tenis de mesa, vamos a ver un resumen. El primer match ball a la red, Zalamea tenis de mesa 5, Club tenis de mesa Fuentes 4, era el encuentro clave. Si bien aún al paciente le quedan 3 días para recuperarse, uno en relación a cada uno de los encuentros que restan para finalizar la liga, y en ellos aún hay margen para lograr la permanencia, el de hoy era un duelo de necesidad, balsámico, crucial, y todo porque el rival era el último clasificado y ganarle significaba dejarlo fuera de las opciones de permanencia, con la tranquilidad que ello podía conllevar, y porque de ganar el equipo daba un pasito de gigante en pos de dar caza a un perseguidor más que meter en una pelea la de la permanencia, que ya prácticamente será cosa de 3 para un puesto de salvación. Buen encuentro Rafael Talavera, quien recuperaba su nivel de juego tras varios encuentros fuera de su ritmo habitual de competición y que lograba ganar 2 de sus 3 envites. Juan Ramón Barcia también sacaba lo mejor de su muñeca para ganar igualmente 2 de los 3 partidos, pero no fue suficiente para lograr el triunfo. Un inspiradísimo Vázquez Pereira ganó sus 3 enfrentamientos y lapidó las opciones de triunfo del trío fontaniego. Un solo encuentro ganado fuera de casa firmaba hasta la fecha el conjunto fontaniego, unos datos que refleja la dificultad que está teniendo el equipo para adaptarse a una categoría a la que quiere aferrarse con todas sus fuerzas hasta el último suspiro. Aún restan 3 finales, 3 auténticos encuentros de máxima tensión, todo en juego sobre la mesa y presto para darlo todo de sí y para mantenerse en una categoría tan competitiva como la Superdivisión Andaluza. Bueno, pues esto es lo que lo que le ha sucedido al conjunto de tenis de mesa. Le prometimos la pasada semana que íbamos a tener a Rafael Talavera aquí con todos nosotros, pero al final, a última hora, ultimísima hora, ha tenido problemas laborales y se tiene que dedicar a ello, y me ha prometido, eso sí, que para el siguiente programa estará con todos nosotros. No será el siguiente martes, porque descansaremos, porque además, como no hay baloncesto, no hay tenis de mesa, solo hay fútbol, y estamos con toda la vorágine de los carnavales, pues vamos a trasladar tiempo de juego una semana y volveremos a la siguiente con Rafael Talavera y con muchas sorpresas. Entre ellos ya les vamos adelantando, posiblemente incorporaremos una pizarra y en ella plantearemos los sistemas tácticos de los equipos y daremos un pasito más en lo que a información y tratamiento de la misma se refiere. Y además también estamos preparando cambiar un poco la fisionomía, por no decir completamente la fisionomía del plato, pero todas estas sorpresas serán después de carnaval. Ahora lo que toca es hablar del tenis de mesa, que ha caído por 5 a 4 en un partido clave. Solo quedaban 4 partidos de liga y no ha sido capaz en uno de los match ball, como lo habíamos titulado en la página web del ayuntamiento, el balón, la pelota da en la red y se pierde una gran oportunidad, Mario.
¿En qué situación queda ahora el club tenis de mesa tras esta derrota, además con el último clasificado? Pues era un partido vital que no debía haberse dejado escapar, ¿no? El equipo tenía que ganar, aunque es un simplemente rival directo que está junto con él en la zona baja de la tabla, no podía dejar que los puntos se le escaparan, ¿no? Por otro lado, es cierto que no estuvo mal en cuanto a la victoria en los distintos juegos del partido. Juan Ramón Barcia ganó 2 juegos de 3, Rafael Talavera otros 2 de 3, y el punto negativo quizás estuvo de nuevo en Juan José, que cayó en los 3 juegos. Esto lo que hace es que siempre mantenga un poco al equipo cojo a la hora de afrontar los encuentros. En cambio, en la semana anterior, aquí en Fuente no hizo falta tampoco que se hiciera más, porque Rafael ganó los 3 partidos. Juan Ramón, quiero recordar que ganó también los 3 partidos, quizás, o dos de ellos. Sí, fue 5-2, creo que fueron. Sí. 5-2, porque Juan José fue el que cayó también de nuevo en esos 2 juegos. Bueno, el equipo todavía tiene que afrontar, creo que, 3 encuentros más. 3 auténticas finales. Que no son más. 3 finales, uno de ellos en Fuente, que es sí. El lado negativo de esto, ¿no? Que tiene que hacer 2 salidas fuera, pero bueno, se puede confiar en que hagan que lo que no hayan hecho el resto de la temporada lo hagan ahora, ¿no? Que es salir fuera y ganar. Pues la verdad es que sí, quizá uno de los puntos más débiles sea en ese sentido, no por individualizar, pero es que son solo 3 jugadores y no queda otra que hacer mención positiva o negativa hacia un jugador, porque es un juego muy individualista, donde son pocos los jugadores que participan y por lo tanto no queda otra que nominar o seleccionar al que más haya destacado y por contra al que haya cometido algunos errores. En este caso es Ea, el que este año no está terminando de meterse en la temporada, no logra ganar partido y, como bien nos comenta Mario, está siendo un poquito el lastre del equipo, porque Barcia esta temporada al final, sobre todo al final de liga, se ha destapado, se está metiendo ahí en la pelea y está consiguiendo hacer muy buenos números, que junto con Talavera están sacando al equipo en muchos atolladeros, en muchas situaciones complicadas que se han metido, porque este año bajan 2, ahora mismo están en puestos de descenso, son 2 los equipos que descienden en el grupo. Ya saben que la federación, hay algunos grupos que le marca 2, le marca 3, y en este caso al grupo del Club Tenis de Mesa Fuentes le ha marcado 2, son los que bajan, quedan 3 partidos, se la va a jugar prácticamente sí o sí con un rival más, no habrá mucho más, serán 3 equipos los que se metan en la pelea. Posiblemente, si el Club Tenis de Mesa Fuentes es capaz de ganarlos todos, se salvaría, evidentemente, pero si gana los 2 siguientes metería a un cuarto en la pelea, pero es complicado. Por lo tanto, va a ser un puesto para 3 equipos donde encima, además, como nos comenta Mario, tiene 2 salidas a domicilio. Luego ahí va a tener bastante complicado el poder sacar adelante esta temporada, pero confiamos en el Club Tenis de Mesa Fuente, confiamos en Barcia, que ha destapado, confiamos en Talavera, y a ver si Egea se suma ahí y tiene esa oportunidad. El próximo fin de semana hay descanso, no habrá liga, pero bueno, antes vamos a repasar cómo será el próximo encuentro del Club Tenis de Mesa Fuentes. Tercera final, Club Tenis de Mesa Fuentes versus Conservas Guadiana. Si no había margen de error en el anterior partido, tras caer en este contra el último clasificado, el presente es una auténtica final en toda regla. De nuevo un rival directo, en esta ocasión justo por encima del conjunto fontaniego en la tabla. Será la última oportunidad de meter a un rival en la lucha por el descenso. Este año en el grupo del conjunto fontaniego son 2 los equipos que descienden y de momento son 3 los que están metidos en la pelea. Solo quedan 3 jornadas y de vencer el Club Tenis de Mesa Fuentes en el siguiente encuentro, metería en la pelea a un cuarto equipo, Conservas Guadiana, el rival del próximo fin de semana. De no lograrse el triunfo, no habría posibilidad de darle caza y todo se jugaría de forma casi fatídica entre 3 equipos para una sola plaza de permanencia. El encuentro será el próximo sábado 8 de marzo en la sede de la calle de Hermana Sevilla a las 5 de la tarde. No faltes a este duelo crucial para el devenir más inminente del tenis de mesa fontaniero. Pues este es el encuentro que tiene el Club Tenis de Mesa este fin de semana, ¿no? El siguiente, bueno, pues vamos, antes de meternos ya con los 2 bloques en el que sí van a participar todos los tertulianos, el Club Deportivo Fuentes de cadete, el Club Deportivo Fuentes categoría senior, repasaremos también el tema de la semana, a ver si nos da tiempo, y la agenda rápido, y
ya eso sí, pondremos punto y final, pero todavía nos queda mucho programa por delante. Vamos a hacer un breve descanso y volvemos con todos ustedes dentro de nada, muy poquito, no se vayan.